Y este evento, para mí, es una, es un estímulo para mí mismo, para que, como gobernador y como guerrerense, vea que los caminos, aunque son difíciles, se pueden transitar. En los últimos 14 años, 14 meses que han transcurrido, gobernar Guerrero no ha sido un asunto sencillo. Ha tenido que estar el gobernador atento a todos los acontecimientos. Pero hoy que está empezando el año, con algunas dificultades muy conocidas, este evento sin duda es un enorme estímulo, estoy convencido que para todos nosotros, incluidos todas ustedes, todos ustedes. Y qué bueno que esté aquí el secretario de Educación, el maestro Aurelio Nuño, a quien yo quiero saludar de manera muy especial, porque su presencia en este evento sin duda le da un especial realce. Es un también un impulso para la educación en Guerrero. Gracias, señor secretario. Un saludo al presidente de la República. Algo muy importante. Ustedes llegan en un momento diferente. Llegan por su capacidad, por su preparación para ser maestros. El reto es más importante. Sé perfectamente que van a vivir circunstancias que seguramente serán un reto. La vida está llena de retos. La única manera de no triunfar es no intentarlo. Y ustedes se prepararon para ser maestras y maestros. Yo tengo dos hermanas. Mis dos hermanas son maestras normalistas como ustedes. Una ya falleció, la otra vive, es jubilada. Mi madre era maestra también. Y entiendo perfectamente la responsabilidad y la misión de ustedes. Yo vi partir también a mis hermanas, cuando todos los días en la mañana salían muy temprano a los pueblos, donde eran maestras. O cuando se iban los lunes a las 6 de la mañana y las veía regresar a mis hermanas los viernes en la tarde, a mi casa. Esa es la imagen que tengo del maestro. Pero lo que se incorpora ahora es la calidad, la preparación. Hoy las plazas se ganan con calidad y con preparación. Qué bueno que sea así, porque la competencia en todos los sectores del mundo está así. Hay real competencia.